bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal. Yo soy Mía Rodríguez y esto es una aventura más por el Parque Nacional del Iguazú. Las hermosas cataratas del Iguazú están ubicadas en el interior del Parque Nacional Iguazú. Es una área de preservación de la naturaleza con una extensión de 67.720 hectáreas en el extremo norte de la provincia de Misiones en la República Argentina. Es un sistema de 275 saltos de agua en plena selva paranaense con una ubicación de 17 kilómetros, esto es en la desembocadura del río Iguazú, en las aguas del río Paraná, punto en el cual se localizan las fronteras de Argentina, Brasil y Paraguay, de Puerto Iguazú, Foz do, en el lado brasileño y en el conglomerado urbano Ciudad del Este, Presidente Franco, del lado de Paraguay. Las cataratas tienen un ancho de 27 kilómetros y su altura varía en los 60 metros, 82 metros, y su caudal de agua promedio es de 1800 metros. Las aguas, una gran parte cae en la Garganta del Diablo, un abismo que es de 82 metros de altura, 1500 metros de ancho y 700 metros de largo. Este gran abismo es en forma de U. Dos tercios de las cataratas del Iguazú están ubicadas del lado de Argentina. Estas hermosas cataratas se formaron como resultado de la erupción volcánica. Estas lindas cataratas pueden ser vistas en muchas películas, incluyendo en La Misión de Indiana Jones, El Reino de la Calavera de Cristal, Mr. Magoo, Miami Vice y muchas más. Esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el nuevo video. Espero me regales un like, me lo compartas. Y también no te olvides de activar la campanita para que cada vez que suba un video te llegue la notificación. Si el video te ha gustado, regálame un like, ayúdame a compartirlo, deja tu comentario, apóyame con tu suscripción y nos vemos en un próximo video.